Hola Galaxia, como este año no se va a celebrar ni la Star Wars Celebration ni la famosa Comic-Con de San Diego, se ha decidido hacer el evento en casa. Una de las entrevistas subidas de Star Wars fue de Lucasfilm Publishing, donde trajeron a varios autores que han revelado nuevos datos interesantes de los cómics y libros que están escribiendo o que han escrito. Entre ellos el gran Timothy Zahn, Alisa Wong y Greg Pak. Acompáñenme en este video para ver qué dicen los autores. Empecemos por Greg Pak y su serie de Darth Vader que ha comenzado este año. Pak dice que estaba emocionado de sumergirse en el tiempo de Darth Vader entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi. Quería mostrar cómo la famosa escena de Yo soy tu padre afecta a Vader y no solo a Luke. También se alegró de traer de vuelta a Sabe debido a las conexiones emocionales y a la continuidad con las novelas de Queen's Peril y Queen's Shadow. Como dice el mismo autor, Toda la vida emocional de Vader gira en torno a estas relaciones clave. Una de ellas es Padme. Pac tuvo que incluir a Padme y eligió hacerlo a través de Sabé. Durante el segundo arco de Vader, veremos cómo el Lord Sid sufrirá una especie de castigo y emprenderá un nuevo viaje. Esto parece que conectará con el episodio 9. Ahora hablando del libro de Clone Wars, historias de luz y oscuridad y el imperio contraataca desde cierto punto de vista, Tom Engelberger está emocionado por su cuento de los Wills en el último libro mencionado. Una vez más, los Wills estarán escribiendo el opening de la película. Aparte Tom, disfrutó sumergirse en la mente de Cat Bane durante el arco encubierto de Obi-Wan en The Clone Wars. En cuanto a la autora, Preti Shiver insistió en escribir el episodio Crisis de Rehenes, ella quería resaltar sus sentimientos románticos por Padme. Rebecca Roanhorse aprovechó la oportunidad de escribir a Maul. Escogió los episodios donde él fue reintroducido en The Clone Wars porque era una oportunidad divertida de ver cómo estaba su mente. Y su venganza contra Obi-Wan fue un factor determinante. Y ahora Rebecca quiere volver a escribir más sobre Maul algún día. Alex Segura, autor de Poe Dameron Free Fall, quería responder preguntas sobre Poe de The Rise of Skywalker y conectarlo a la historia preestablecida. Él lo llama una novela de atraco y ahora sabemos el nombre real de Sori Bliss, que es Sori Wynn. La autora del segundo volumen de Dr. Afra, Alyssa Wong, dice que disfrutó comenzando de nuevo con un nuevo equipo de mercenarios y académicos unidos a Afra. Asegura que el segundo arco será espeluzlante y extraño. Y tendrá homenajes al artista H.R. Geiger, de Alien. Por fin, Timothy Sun habla de su nuevo libro. Explica que ha estado escribiendo Thron tanto tiempo que le resulta natural en este punto. Con la trilogía de Ascendancy, Sun dice que está construyendo la cultura de la ascendencia chis desde cero. Familias, militares, política, etc. Chaos Rising verá surgir una amenaza dirigida a la ascendencia chis. El misterio será desentrañar quién es y cómo lidiar con ellos. La nueva edición de Myths and Fables para el parque de Galaxy Edge... ...tendrá seis nuevas historias y George Mann agradeció esta oportunidad. Más Batú, veremos a Endor con las historias del Dios Dorado... ...la juventud de Dadomir y Dark ...y veremos qué les pasa a los niños que nadan demasiado profundo en el mundo de Mon Cala. George también habló de Dark Legends, libro que saldrá hoy mismo... Fue divertido porque se sumergieron profundamente en el lado oscuro. La historia del gran inquisidor se desarrolla poco después de las guerras clon. Justin Irland habló sobre su libro de la Alta República, llamado A Test of Courage. Mencionó al clan Starros, que son los antepasados de San Starros. La madre de Avon Starros es una senadora de la Alta República. Avon es una científica de corazón y está muy interesada en la fuerza de los Jedi. J6, el droide de Avon, es tan curioso como ella. Habrá un relanzamiento de Star Wars Adventures de IDW que se centrará en diferentes periodos de tiempo. Robert Simpson, editor senior, está entusiasmado con el libro de referencias de The Lightsaber Collection, lo compara con el libro de varitas de Harry Potter. Y por último, Shadow of Vader's Castle será de un solo tomo de 30 páginas. Estará situado tras la muerte de Vader con los mustafarianos intentando acabar con lo que queda de su castillo. Y bueno, ha sido un video corto comentando de lo más interesante de Star Wars que pasó en esta versión de la Comic Con. Y espero que lo disfrutes mientras yo me voy a editar el canon de este mes. No olvides ayudar al canal dejando un like al video y si eres nuevo, te invito a suscribirte. Sígueme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para hacer mejores videos más seguido. Yo soy Skenubi y nos vemos en el próximo video. May the force be with you. Always.